Luzana Raun taldearen izenean. Bienvenidos a todos y todas en nombre de Luzana Raun elkartea. 32ª edición de la bandera de Erandio. Esta primera regata contra reloj. Garren txandako taldea con ese izango dira. Oriko izango da lehenengo urtera puntu horretan. Bigarren getxo izango da minutu batera urtengo dagoen taldea. Hirugarren Portu Deusto, gogoratu, Portugaletek da Deustok, bat egin da dela. Kasu honetan, euren bigarren taldea, gazteak, batu eta uretan egoteko, Portu Deustoren ondoren, Motriku urtengo da, beste urte batez be, hementxe daukaguz. Motriku harrak, San Juan B izango da, bosgarrena urtera puntu horretan, eta gaurko, azkanengo tripulazioe urtera puntuan, Portugalete, San Nicolás izango da, eta honen bestez, amaitxuko dugu, ba, Erandioko estropada, hau, eta zidea danean, orain bai, hortze dau, horizo kontzua, horio taldea, lanean, honek be, esan genke, ba, liga honetako favoritoen artean, imintzen dozu ziela batzuk, bai, terez lan ez, getxo kontzia be, hor dago, aritxe, Astobieta, estatza hartuta, gogoan izan entrenatzaia be, arraunean daukagula, kasu honetan, eneko banjoren beke, eta prez getxoko taldea. Aster batean, hasiko da lanean. Lehenengo paladak emateko prest. Bandera gorria gora. Eta hasi dira lanean, hasi dira lanean. Getxoko mutiak, orain, txanda Portu Deustorentzat. Horte bai esan dugu elende. Portugaletek eta Deustok bat eginda bela. Bigarren ontzia hori osatzeko, batez be, ba gaztez osatutako ontzia horre gazte mailako ero juvenil bibe ikusten duguz, Juan Bosco eta Paul Castaños, bigarren urteko juvenila dira, aukera dabe estropadori egiteko, eta geldiro ezagutzen joateko, zer dan trainerua. Eta hor Unai García, ez datza hartuta ikusten dugu. Josu Ortuek entrenatzen dagoan ontzia, prez beraz. Azidea danean, Portugalete eta Deustoko mutiak orain mutrikuren etzen da. Mikel Goenagak entrenatzen dugu zen mutrikuarrak. Ba, estatzara urbiltzen, urtera puntura urbiltzen, ales arriba zortz ikusten dozue, estatzaia hartzeko lanetan. Ia, ba, motrikuk. Urtera hartzen dagoen, gogoan izan ja lanean dagozala Horizo, Getxo eta Portu Deusto. Bien, bitartean motriku da. Eta urten de motriku be, hasi dira lanean, Gipuzkoarrak. Ha tomado la salida ya, la tripulación de motriku. Primeras palabras para los hombres dirigidos por el entrenador Mikel Guenaga. Y mientras tanto San Juan. San Juan de... Hortze ba, Miguel Pina. Entrenatzen duen taldea, Oier Mugarra, patroiaia, dana prestatzen, estatza hartuta, atzerako kontaketa horrerie, amaiera emoteko. San Juaneko gazteak. Hortze doiez ba, San Juan darrak, urtela beha, San Juan darrak, lehenengo paladetan sartuta. Hau da, bosgarren taldea, gune batetik bestera, urbilduko jakuna ziago gara da, Olio, eta Portugalete hementze daukagu.
Hor, Juanek, zuzentzen duzen, Juan Espinazok, zuzentzen duzen mutilak, preste arraunerako ja, honepe gazte asko euren tostatan, patroi lanetan Azer Muñez daukagu, ia ba, jarriera ontziak, zer egiten dauan, gaurko estropadan, beste favoritetariko bat, hauze dugula esan genke, erodi dinoe bentsat, ikusiko da gaurkoan. Eta jarriera zurten duia. Bia bitartuan gogoan izan, hori zegoan. Eta hor egindako denbora 4:55, 4:55 del tiempo realizado por Juan en esa primera maniobra. Recordamos que las condiciones han podido variar algo de la primera a la segunda tanda, por lo tanto el tiempo este hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? 4:55. Actividades Náuticas Castro ha realizado ese tiempo en la primera manga. Por lo tanto, tanto Hondarribi, Castro, Busturialdea y Bermeo han realizado mejor tiempo que la tripulación de Orio. Efectivamente, Chus González está aquí, viene la embarcación vizcaína de Metro. Ha realizado esta primera de las maniobras. Le queda aproximadamente unos 20 metros para hacer esa maniobra. El remo coge el cuarto y lo va a meter en el agua. Ahora mismo se cruza la embarcación de Guicho. Atentos, ya para Guicho. La derrota más 4:56, tiempo de Guicho. 4:56 el tiempo de Guicho. Tiempos que me imagino en esta segunda maniobra mejorarán bastante. Vamos a ver ahora la tripulación de Portu Deusto. Portu Deusto que se acerca ya. Ahí Une García ya se prepara para realizar esa maniobra. Ya está avisando a sus remeros que se acercan ya. La embarcación de Portu Deusto, la tomatera de Portu Deusto. Vemos también aquí por detrás que viene la embarcación de San Juan y Portugalete. Todavía le quedan muchos metros. ¿Cuánto tiempo lleva de momento esta titulación de Porto Lento, compañeros? Pues todavía le quedan unos 20 metros. Atención, porque efectivamente, atención, porque ahora enseguida la tomatera de Porto Lento va a realizar la primera de las maniobras. Vamos a ver lo que ocurre. Ahí está el Proel. Brinca el remo, se empieza a cruzar. Mete la proa. Se cruza el barco. Atención ahora. Ya para Porto Lento. Bosta Amairu, 5:13 tiempo de Deusto, Portu Deusto. 5:13 tiempo de Portu Deusto. Vamos a ver. Se orain. Motriku en saldada. Y vamos a ver el tiempo que realizan, porque también vemos cómo viene por detrás, ya por el puente Rotegui, la
embarcación guipuzcoana de San Juan y por detrás la vizcaína de Portugalete. A ver qué se lleva el gato al agua de esta primera. De esta primera regata del RT2, ahí está Motricu, se va a cruzar. Va a tener que quitarnos con algún problema cruel, pero se cruza ya Motricu. Dos amar Motricu, 5 de Motricu. Esta Orain va a San Juan de San Juan de Guadaná. Son tiempos todos peores que los realizados en la primera maniobra. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta segunda maniobra, porque se compensará de alguna forma. Ikusiko da zer gertatzen dan. Bien bitartean, va San Juan ya urbiltzen. San Juan ya, maniobra, hasten. Aquí viene la reca de San Juan a realizar la primera de las maniobras por el puente Rontegui. Vemos que aparece la carrillera de Portugalete. Atentos con el crono, que lo va a hacer en breves instantes, unos 10 metros. Ahí se va a cruzar, lo hace ahora. Atento a la reca de San Juan. Ya para San Juan. 2 a mar San Juan, 5-10 San Juan. San Juan Motricu, tiempo la Bardiñe, el torneo en Portugal te da falta de nada, el ciclo. Le quedan aproximadamente 15 metros. Ahí están los señores y señoras y queridos oyentes, que se va a cruzar Portu. Atento a Portu, lo hace ahora el Frol de Pies. Ya para Portu. 504. Venga, Portu 506. Portugalete 206. Le digo maniobra. Aquí ya han pasado, adelante compañero. Ya Orio a la segunda maniobra, ya esto puede ser un tiempo interesante ya, el de la segunda maniobra, para conocer un poco por dónde van a ir los tiros en esta regata. Vamos a ver Orio, porte de otro digo, temporada interesante izango da, ya va modu batera edo bestera konpensadan lehenengo luzeko korrentaren kontrako kalte hori, ya va porte de otro sorriso tarrak. Orce a tus orizos, tras la maniobra de Guiten. Atención, Orio. Y atención, Portugalete. Ya, Orizo. Amar 06. Eta Portu 506. Portugalete 206. Le tengo maniobra. Eta. Orizo que guinda con Tempora. Le tengo maniobra netan. Amar 06. Orce va que hecho. Orce la torque hecho. Oño Orizo Oribe, Costa Coyaco. Y lugar de maniobra de Elche. Y a Baselando y en asunto A. Eta, Gogan y San. Vale, le tengo. Va a pigar en Siaguan. Bola y Navela. Orizo Tarrek. Orizo Tarrek. Va a Tempora de Conena. Le tengo Chandan. Onda revisa que guinda. Amar. Amar se llegas. Atara kontu, amar 06 eginda Borizo. Hortze ba, Getxo. Atención Getxo, maniobra para Getxo. Ia Getxo. Amar 05 Getxo egindako denbora, denbora likomena. Denbora likomena Getxo. Amar 05 Getxo egindako denbora. Eta bien bitartean, orain, hemen ikusiko duguna da Portu Deusto. Hor ikusten duzu, Portugalete eta Deustoko mutilak urbiltzen ja. El muga punta honenara, bigaren zegoa egiteko prest. Hemen txedatoz, Bilbo eta Portugaleteko mutilak.
Hortxe patroia unai aginduak emoten. Ia baportu deusto zeden por egiten dagoan. Ia baportu deusto zeden por egiten dagoan. Gogan izan goikaldean. Ba, ama, boste, amairu egin dagoela. Portu deusto ontziak, hortzi ba, maniobra egiten. Atención, tiempo de deusto, portu deusto, mejor dicho. Ia, portu deusto. 10.31. Amaro eta amaika. Portu deustok egindako denpora. Eta esan Horizok darule horrengo bentzan denporarik onena. Bentajas ganera, 10.06 denpora egindako Horizok. Aldea hundia. Ero parkatu, getxo daru denporarik onena, 10.05 gaz. Horizok da bigarren 10.06. Portu deustok da 10.11 gaz, hirugarren denpora. Eta portu deustok esate baterako. Ba, hor, Busturialdearen denbora gazetago, 5 segundotan geldituko zan, laugarren geratu dan Busturialdea gaz, baina? Bai, Horizok eta bai getxok, nabarmen, aurre hartuta, estropadan, 10.06 denbora gaz. Denbora dikonena, lehenengo txandan, bigarren zegoganetan, 10.16, ondarri bizak egindako denbora. Eta, hor ikusten dugu motriku. Hor ikusten dugu motriku. Ja, motriku. 10.32, tiempo de motriku. Ordoi ez Gipuzkoarrak, beste Gipuzkoa batzuk hemen. San Juanekoak, hortze kruzako dira bizek. Hortze gurutzatuko dira bizek. Motriku, gorantz, San Juan berantz. Oine, hirugarren luzeago gorra izango egingo jake. Ontziei. Lehenbe gogoan izan, ba... Lehenengo luzea asko kostaiakela, orain hirugarrena batara kontuk. Luze bi eginda gero eta batzuk ba luze bi erdi, lehen eginda be estropa zati bat gogorren goiake. Hor dator San Juan, San Juan zego genuten. Hor zituzten duzu San Juan. Ja San Juan. 10.24 para San Juan, 10.24 San Juan. Eta Portugalete bementze dator. Portugalete bementze dator. Juanek zuzendutako taldea, horze dut Portugaleteko jarrilera. Hor gurutzatuko da San Juan egaz. Hirugarren luzea egiteko San Juan, bigarren luzea dukatzen Portugalete. Aurrera! Venga jarrilera! Aupa Portu! Horze dut Portugaleteko mutiak. Eta Horizo bizen bitzartin, xabok emoteko prest. Oin gehizau kostako jake gorantzerako bidean, hortze ba, Portugalete. Ja, Portu. Amairu Portugalete. Amairu Portugalete. Bye.
le pierde nada. Atentos compañeros que se cruzaron. A ver el tiempo que realiza. Está para Orión. ...15.32... tiempo para Orio. Onda Revisak, amabos ojetabos egin dagoela kontutan izan. Emoten deu, berantzin, ba, denporari, ba, hobetuko duela, baina, baina, ikusko dugu, zer gertatzen da. La embarcación de Retro ahora mismo que se cruza en paralelo junto a la embarcación Orion a la San Nicolás de Orio, los aguiluchos que ya han hecho la última de las maniobras y aproximándose ya la embarcación de Retro. Vamos a ver qué tiempo realiza. La verdad es que yo veo que el viento ha bajado un poquito respecto a la primera tanda, pero bueno, hay veces que pegan rachas bastante fuertes, aunque es de vez en cuando. Atento al dicho que se cruza. Vamos a ver esta maniobra. Vamos a ver el tiempo. Atento. Ya para Getxo. 15.31 para Getxo. Amamos lo que también que segundo bajar batean. Dai Orio, dai Getxo. Orio Getxo, Getxo Orio. Mejor tiempo por el momento para los vizcaínos. 15.31. Eta orain, txanda, aportu duzu dintzat izango da. Horengoz bintzat, emoten dugu estropada, bi honen artean egongo dala, gogan izan denporarik onena, lehenengo txandan ondarribizak egin duela, hogei, berrogeta bederatzi, berrogeta mazortzi, ikusiko dugu zer gertatzen den azkaneko luzean, baina lehengo akontutan hartuta, bigarren luzeko akontutan hartuta, emoten deu, ba, Getxo eta Horizon artean egongo dala estropada, ikusiko dugu. Me dijo que lo está viendo en la segunda parte de la regata, que el remo nos acaba de marcar un desplazante aquí, que la verdad es muy corta y hay distancia desde luego de tenerlo dentro del agua y que por lo tanto los veía de esa manera, que no era su forma de bogar, que no era como habían entrenado y al final aquí pues no les ha salido la regata que ellos querían. Pues bueno, que aquí viene la embarcación de la tomatera a realizar la última de las maniobras y en el momento que veis el tiempo podéis hacer el comentario que queráis y ya os aviso yo, querido compañero, para que me dispacho. Por lo tanto, aquí viene ya la embarcación, la tomatera de Portu Deusto a realizar, como digo, la última de las maniobras. Ya está el proel dejando el remo largo, coge el corto, le va a trincar. Atentos compañeros, que se cruza la tomatera de Portu Deusto ya para Portu Deusto. 16.08 a más 6.08 por todo esto que viene de temporada. Orain txanda motrikuarrentzat. Motrikuarrak hurbiltzen, hor ikusten dugu ja maniobra prestatzen. Alex Arribas, patroi gaztea, dagoeneko hurbiltzen. Patroia eskatzen eta hemen azkaneko luzean etorriko diren alazter batean, ba, Orizo eta Getxo dira. Orizo eta Getxo dira. Hor etorriko direnak. Efectivamente, coordinación total, aquí viene la embarcación de Motriku a realizar, como digo, la última de las maniobras. Ha amainado muchísimo, muchísimo el viento, por lo tanto, no van a tener ninguna adversidad de cara a salir de meta por el viento que digo, que le pegaba en contra de ascenso, ya para Motriku. Amasei, amasei, 16-18, para Motriku. Eta San Juan de Orain, San Juan da. Pero si algo a punto de retar el urbitzen dagoan taldea. Efectivamente, querido compañero, vamos a pasar la conexión porque aquí viene la reca de San Juan. A ver qué tiempo hace con respecto, sobre todo, a nuestras embarcaciones, a los de la primera tanda. Pero como digo, y vosotros sabedores de lo que es una regata en la ría, el viento lo ha bajado muchísimo y no van a tener ningún tipo de problemas de cara a regresar a la cabina de meta. Por lo tanto, vamos a esperar este paso de maniobras por la embarcación, los hombres de Pasalle de San Juan, que lo hacen estos instantes. Se cruza la reca, atentos compañeros, ya para la reca. San Juan en temporada, a más 6.08, 16.08 el tiempo de San Juan. Efectivamente,
maravilloso, la conexión lo va a hacer ahora. La última embarcación, atento a la carrillera, se cruza ya para Porto. Quinto, cincuenta, tiempo para Portugal. Zero dos oietarrak. San Juan en temporada, amasei 0-8, 16-08 el tiempo de San Juan. Últimas palabras para Orio. Se le están jugando. Atención, ahora viene Orio. Hortzas que han encopalado tan. Orio kotaldea. Salón viva de Orenzat. Hortzas que han encopalado tan. Estropa de Yokoan. Y a base de por aquí tenda ben. Y a base de por aquí tenda ben. Y a Orio. Hogei, hogei hogeita malau. Agetxo, atención Agetxo, se lo están jugando. En un segundo, en la tortura hacia Loga. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas últimas palabras para Agetxo. Ortega, dos de Costarra, badakize. Segundo bakar batean dago ala. Estropada, Ortega, dos de Costarra. Azkenengo. 15-50, tiempo para Portugalete. 15-50, tiempo para Portugalete, en la tercera maniobra que tiene Agetxo. Se acerca ya los hombres, tiene como Ángel Peque. Sabe que se lo están jugando. Atención, últimas paradas, Ascarengo parada Agetxo. Atención, Agetxo. Atención, Agetxo. Ya Agetxo. Reparca tú, Ogei. Ogei Tamar y luego de Talao. 20-30. Parada, transar tú ya. Portugaleta, está Agetxo. Edo parkatu Portugalete eta Deusto gozatzen dabe ontzia. Azkaneko paladata sartuta ja. Portugalete eta Deusto denbora dikonena. Getxok egindako denbora da, gogoan izan, hogei hogeita hamar. Hirurogeita lau. Hondarribizak lehenengo txandan egin dagoen denbora nabarmen gaindituta. Hondarribizak hogei, berrogeita bederatzi, berrogeta hamazortzi. Horizok eta Getxok. Bize gainditu dabe denpora hori, baina denpora dikonena, esan dakoa. Getxok egin dau. Mejor tiempo era. En la primera tanda para Onda Ribi con 20:49:58. Pero Orio y Getxo, los dos han superado. Han mejorado ese tiempo. En este caso el mejor tiempo para Getxo. Ahora se ha negado para la tan por tu gusto. Salón, mira todo el chat. Ya. ¡21, 15, 60!
Se denbora egiten dagoan Gipuzkoa rontziak Azkaneko palada tanto dia, azkaneko txampa sartuta Arribas patroia aginduz Azkaneko aligin hori aginduz Hortze datoz, motriko errak Honen txako txalo unire Taupa motriko, venga Hortze datoz azkaneko palada tanto sartuta Patroiak arrauna begora Rosamiento hori kentzeko Hortze bat Azkaneko paladatan, Motriku arrak, última salada, zara Motriku, atención Motriku. Atención Motriku, ya. Motriku den, denpulune batetik bestea. 21-35, 26. Hogeta bat, hogeta amados. Hogeta zei, motrikuk egindako denpora, etorain, elmugaratzen San Juan. Hortze dato San Juan darrak. Hortze dato San Juan darrak, azkaneko paladatan sartuta ja. Dana eskatzen patroia, azkaneko alegin hori eskatzen San Juaneko. Ontziari, txalun bieto den txabe, hortze ba San Juan darrak. Ia San Juan, eta San Juanen denpora. 21-68, geta bat, iruro geta sortzi. Eta Portugalete azkaneko paladatan, Portugaleteren denbora ia, Portugalete ba azkaneko paladatan sartuta txala hondibet. Porturi, atención Portu, atención Portu, ja Portu. 20-54-34, hogei, berrogeta malau, hogeta malau. Beraz, badaukagu ja, Erandioko, hogeita hamabigarren bandera honetako garailea. Getxo, txapeldun, getxoarentzako, edo getxorantz bandera hau, kae biko lehenengo bandera, eta lehenengo, hamaika puntuak.